Espero que veamos un partido rápido, con intensidad y muchos goles. ¿Quién tendrá más ganas de vencer aquí? Buen control del balón. ¡Gol! ¡Rápido, sí! Van ganando por un gol, 1-0. Parecen quererse meter al rival matándoles de aburrimiento. Ahí le quita el balón. Entró con ganas y le ha quitado la pelota. Y Montella. Totti. Avanza con rapidez ampliando el campo. Están defendiendo bien, de verdad, muy bien. Y Totti. Paró bien el ataque. Por el lado derecho. Con un centro preciso tendrán otra gran ocasión. Julio Baptista. Perrota. Salen a gran velocidad. Sigue el solo. Logró alejar el peligro. Avanzó con el balón. La golpea a través de la defensa. Penetra en el área. No falló el portero. Jumber. Tienen una nueva ocasión. No. El portero sacó bien ese balón, que se fue a córner. Va al centro de la portería. Es otro córner, veremos si saben aprovecharlo. Directamente hacia la línea de gol. ¡Nossa, mas sozinho! Y Chibu. Buena oportunidad. Otro mordisco a la manzana. El portero la atrapa. Ahí está De Rossi. Panucci. No pasó. Por el lado izquierdo. ¿Habrá gol aquí? Julio Baptista marcó, es el gol segundo. Aunque ahora van 2-0, no deberían confiarse. Y Perrota. Ahí está Mexés. Y De Rossi. Montella. Ahí está Totti. Están en posesión del balón por el lado derecho. Solo quedan unos 15 minutos de la primera mitad. Busca ayuda ahora. Todo se originó con ese balón en profundidad. Julio Baptista. Entró. Van 3-0 y a mí me parece que quieren mucho más. Panucci. Totti. Ahí está Montella. Un pase bastante malo. Cesc Fàbregas. Delante, solo el portero. Adelantándose el portero, cogió el balón. Cassetti. Ahí está Perrota. De Rossi.
Ahí está Montella. Se lo quitó con mucha decisión. Derrota. La falta ahí es indiscutible. Panucci. Ahí está Montella. Adivinó el pase. Derrota. Ahí está De Rossi. Panucci. Y De Rossi. Montella. Buena labor defensiva en el corte del balón. Lleva el balón por el centro. Buena ocasión. Ese lo cortó. Y Van Persie. Cortó el defensa ese pase. Se lanzó por el rebote. Yes. Se fue desviado, dio en el defensa. ¿Quién espera ahí en el centro? Yo podría haber hecho mucho más. Mas não ficou uma bola no gol. Aí está Chibu. Derrota. Não está aguento. Aí está Totti. E se colou detrás do defensor. Uma. Acaba la primera parte y ambos equipos se dirigen hacia los vestuarios para sus habituales charlas, en las que seguro tendrán muchas cosas que decir. Dinos algo de esta primera parte, Iñaki. Bueno, para mí, Juan Carlos, necesitan ampliar más el campo. Es verdad que llevan ventaja, pero en el ataque los veo muy limitados. Un equipo ha marcado ya 3 goles en el primer tiempo. 3-0 en el marcador. Empieza el segundo tiempo y sigue el duelo una vez que los equipos han cambiado de portería. Cambiaron sus puestos en la segunda mitad. Envía el balón a la delantera. Aquí puede poner un buen centro. La pone en el área. Montella. Puta mierda, un gol más adelantado. Llevan 2 goles de ventaja, 3-1 ahora. Buen acercamiento al área que obliga a trabajar a fondo a la defensa. Julio Bautista. La intención fue buena, pero no hubo mucha precisión en el tiro. Chibu. Perrota. Cassetti. Sale a toda velocidad por el lado izquierdo. Totti. Se hace con él. Demostró sus buenas cualidades defensivas. Oh, y ese pase fue muy malo. Estupenda ocasión. Y el portero sin poder hacer nada. La puso dentro. Gol, 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 gol. Así. La diferencia ahora es mayor. 4-1. Y Montella. Perrota. Solo queda batir al portero. Los seguidores estarán muy decepcionados con ese tiro. El portero tomó la decisión correcta, creo yo. No siempre es fácil cuando estás cara a cara con el delantero. Han transcurrido 15 minutos de la segunda parte. No llegó ni a alcanzar el balón, tiro libre. Buena acción para hacerse con la pelota. La defensa tendrá que intentar parar esta jugada por la izquierda. El guardameta la tapó. Fue un buen centro, pero no pudo engañar al portero. Y Ljungberg. Suena el silbato y el asistente ha levantado la bandera. Calculó mal su carrera sprintando demasiado pronto. Y De Rossi. Lucinic.
Ahí está Totti. Buena ocasión para el centro. Ese corte fue de gran importancia. Buena oportunidad para pegarle ahí desde la izquierda. Necesita encontrar a quien centrar. ¿Será gol ahora? No. Perrota. Roba la pelota y de repente el ataque. Necesita encontrar puerta. ¿Qué ha hecho? Perdió ese balón. Ahí está Perrota. Cassetti. Y Totti. Musinic. Buena ocasión para el centro. Ese corte en su propia área fue de vital importancia. El guardameta decidió adelantarse para coger el balón. Busca algún espacio abierto. Lo manda largo la banda. Qué importante fue ese corte. Ahí lo paró en seco. Ahí está Totti. Musinic. ¿Qué se le ocurrirá ahora? Estamos en los últimos 5 minutos de juego. Mantienen la posesión y atacando desde ahí. Ahí está Henry. Era un disparo difícil, pero el portero respondió bien. La altura era la correcta, pero no había suficiente potencia en ese tiro. Y De Rossi. Ahí está Montella. Sí, se encontraba en fuera de juego y por eso respiraron aliviados los defensas contrarios. Pitó el árbitro. Final, final del partido. El triunfo ha sido tan cómodo como indica el marcador. Vamos, Iñaki, ¿qué te pareció el partido? ¿Fue justo el resultado? Yo diría que sí. Y no tengo ninguna queja sobre el buen juego desarrollado en el campo. ¡Uf! Y así termina la transmisión de esta tarde. Muchas gracias, Iñaki, aquí a mi lado. Ha sido una gran tarde de fútbol, Juan Carlos. Y desde aquí, buenas tardes a todos. Fue un placer. Thank you.